Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video acá en el canal de Guanaco G. Señoras y señores, activos y dinámicos desde acá de lo que es la bella Plaza Morazán. Señoras y señores, estamos acá en sala de espera, se le dice sala de espera. Sí, sala de espera. En sala de espera, don Freddy. Hola, sí, es correcto. ¿Por qué estamos aquí? Estamos esperando a que vengan un par de Miss Universo, señores, acá. Van a bailar supuestamente, según el santo que nos han dado, aquí van a bailar más tardecito, señores. Esperemos que sí vengan, esperemos que no nos dejen con la vestidos y alborotados como la última vez que vinieron. Y que la cesárea va a ser y no te la hacen. Y no me la hacen. Jonah, ¿crees que vengan y no nos dejen con la pajita ahí? Bueno, dicen que ahorita están por la catedral, no sé si van a venir por acá, pero yo creo que ojalá vengan aquí y disfrutar este bailón, o que se va a poner bueno con estos muchachos que están acá. Ya está la plaza abierta, ¿y por qué no han ido a la plaza? Porque me he quedado aquí a esperarla. Sí, no sé, va a ir preguntarle a ellos, yo ando por todas partes. Estoy aquí nada más, la misma universo, gente, aquí. No, pero Jonah, que yo sepa también, Jonah tenía un canal que andaba grabando por todas partes, Jonah. Bueno, claro que sí, pero bueno. Bueno, esa es una platicadita de otro tiempo, ¿verdad? Hagámosla fácil y sencilla, así para que entiendan, pues. Es que no cualquiera le gusta andar gastando afuera. Eso es muy cierto. Y nos acomodamos a lo más cercano. Así que yo respeto a cada quien, pero mi amigo Jonathan, váyase para el parque, Jonathan. Claro. ¡Púrese, hombre! Así que, pausa y volvemos. Ellos ya empiezan a querer tocar también, señores. Ya esto ya se puso bueno. Entonces a montar el equipo. Pausa y volvemos. Seguimos, señores, aquí en la Plaza Libertad. ¡Ay, qué bruto focalicero! Ya pasamos una parte de ola porque están grabando para un video del final, me imagino yo, ¿verdad? Todo el evento. Estamos aquí con la mera Rubia. Rubia, ¿cómo ve el ambiente? Tranquilo. ¿Al suave? ¿Cómo ve el muchacho? No, al muchacho que estaba bailando. Ah, bien. ¿Cómo le digo? Estaba rico. ¿Comestible? ¿Cómo fue que dijo que me miró? Guapo, le digo. Ah, gracias. Sí, porque dije sí, pero el otro se mira comestible. Ah, pero él también. Ah, también. ¿Cuáles son tus celos? Son celos, reclamos. No. Mira, ve. Yo pasando iba. La dicha que uno tiene, va. Sí. De ser feo. Porque a un guapo no le vas a ir así en la calle. Sí, no cualquiera. Aquí estamos, señores, miren el buen ambiente que se maneja aquí, la gente. Qué bárbaro, señoras y señores, cuánta linda gente de El Salvador está aquí activa ahora ya con los teléfonos en la mano. Si la gente no se despega el teléfono de la mano, señores, qué bárbaro. ¡Wow, Padre Eterno! ¡Que dejen entrar a Charlie! ¡Hey, saludos! Besitos, ya sabes. Roberto. Señoras y señores, así que nosotros nos vamos a una pausa. Mientras vienen las mis con todos los poderes, echarse la bailadita aquí. Ya son pocos los minutos que faltan, señores. Ya son aproximadamente, ya bastante tarde, ¿verdad? Para que salgan las Miss. Qué bárbaro. Anda Jackie Blog, ahí anda Jonah SB, ahí anda el otro muchacho, ahí anda TikToker, Don Freddy, ahí está otra gentecita, allá está Jorge, Sergio, ¿verdad? Ahí andan con todo, señores, y otra gente, ¿verdad?
también ahí grabando con sus teléfonos y toda la onda, toda la gente que quiere tomar una foto. Y esa es la sensación del blog, la del momento ahorita, señores. ¡Qué bárbaro! Hay gente que ha venido desde Soyapango. ¿Desde dónde nos visitan? Desde Soyapango. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo atiné que venían desde Soyapango? Imagínense, esta gente, ¿desde dónde nos visita, señoras y señores? Nosotros que venimos desde San Martín. ¡Qué bárbaro! Primo, ¿ustedes desde dónde nos visitan? El Boquerón, el volcán. ¿Desde el volcán? Sí, el volcán. Imagínense, hasta la gente del volcán. Por eso que están... ¡Ah! Con todo... ¡Qué bárbaro, primo! Buena onda. ¿Qué viene a ver aquí? A divertirme. ¿A divertirse un rato? Un rato. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Sabía usted que viene la Miss Universo aquí ahorita? Lo estoy esperando. Quiero ver en vivo aquí. ¿Quiere ver a la muchacha? Sí. Eso. ¿No lo regañan a usted? No. Estamos bien ahí. Yo chido. Vivo allá en una zona fresca, el volcán. ¿Su señora no lo regaña? No. ¿No es celosa? Ya sabe ella que ando divirtiendo. Yo ando bueno porque yo ando sano. Bien. Sano. Me llega, primo. Buena onda. Bendiciones, mi hermano. Así que nosotros nos vamos a pausa y volvemos. Así miren, está todo el ambiente. Salude, que es de Choco. Bueno, ahí estamos, ahí están saludando. Bueno, la emoción de la gente esperando a las mismas. ¡Que llegue! ¡Me llega! ¡Con todos los poderes! Esperado, las señoras, aquí a las Miss, con todos los poderes, la gente me llega, que andan activos y dinámicos. Si esa es la onda, pues, ese es el despabil de aquí. Pausa y volvemos. ¿Usted sabe la gente que es loquera? ¿Cuál es el eslogan de ellos? Loquera. ¡Ahí está la loquera! Mira, así es. Otro. Me llega. Ese grito te está bien cachimón, ¿otra vez? ¿Cómo fuera tu mamá? Es que agarre aire. ¡Eso! ¡Hágale usted! ¡No puede! ¡Solo usted puede! No, enséñale cómo es, para que vea él. Me está haciendo burla, mire. Ah, no, pégale otro. Ya lo vas a zampar más fuerte. Ah, zampele uno ya. Ya le vas a zampar más fuerte. Me va a zampar más fuerte y es volado como que se come. Dígale cómo. Dígale. ¿Está jodiendo? Ah, la está jodiendo, ¿va que sí? No, usted no me defiende. No, yo como no, le estoy diciendo que le haga... De la U debería sacar a las 2 bueno, Gloria Sánchez, me quedé esperando el último. Eso. Así, hey, don Freddy, hacia las cabales. Pues la idea es no estar aburrido aquí, don Freddy. No, claro. Pues sí, pues estar sí, en movimiento. Sí. Primo, nosotros fuimos de los primeros moicanos que estamos aquí, primo, ¿sí o no? Usted me dijo que sí puede tocar el instrumento, ¿va? Sí. ¿Usted puede tocar el instrumento? Guitarra un poco. ¿Guitarra? ¿Solo la guitarra puede tocar? Sí. Yo puedo tocar toda clase de instrumentos. ¿Sí? ¿Así? O sea, tocar, yo puedo tocar bastantes instrumentos. Lo que no puedo es sacarle sonido, ¿verdad? Ajá, sí, pero tocar instrumentos yo sí puedo. ¿Sí? Miren el ambiente aquí en la plaza, qué lindo, señores. ¿Cuánta gente ha venido a ver lo que es este certamen? Porque es algo desde 1975 no se veía, señores. Desde 1975, por cierto, un dato muy curioso. En ese año de 1975, entre las últimas 12 candidatas a Miss Universo estaba la de El Salvador. Señoras y señores, ¿verdad? En 1975. Elena Figueroa. Qué bueno, buen dato, primo. ¿Usted estuvo para ese certamen? Sí, por supuesto. Qué bárbaro.
me llega, imagínense de Tecónde. ¿Usted se acordaba de ese certamen? Sí, 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 sí. Conocí a Carmen Elena Figueroa, una mujer muy elegante, elegantísima. Yo creo que fue una buena elección y una buena representación para El Salvador. Una de las bellezas nata, o sea, marcó historia. Sí, claro. Lo que es la belleza de Carmen Elena, sí, en El Salvador. Así es, y todavía, pues, se sigue recordando. Excelente, qué bueno encontrarse personas que sepan también de historia, señores, porque eso es bastante bueno, saber un poco de historia. Y ¿de historia estás hablando? Sí. Preguntarle a tu gente ahí. ¿Quién fue la ganadora de Miss Universo aquí en El Salvador? En la Yanira Berrío. ¿Quién? Qué chistoso cocolito. Qué chistoso cocolito. Pausa y volvemos, señores. Me estoy muriendo de la risa. Chelito, enseña. Enseña el corrector. No, no, Chelito, es pinta uña de verdad. Lo que vos decís. Es pinta uña. Enseña, quiero ver, pues. Déjame, pendejo. Vaya, quiero ver, pues, quiero ver, vaya. No, es que mucho mejor es. Oye, no, pero ey. Y es la que más acá rato me pasa cachimbeando y que yo la jodo. Pues sí, porque mucho mejor es por vaya, no digo nada. Saludito, cipote, famoso. Janet, gracias, gracias. Si ya no le hablo, va a ser su culpa. A este muchacho. A este ya no le voy a hablar. A este ya no le voy a hablar. ¿A mí sí va? Sí. Soy buena onda, soy cool. ¿De las sí, amigas? Sí. ¿Ya le vamos a dar la tarjetita de Navidad? ¿Cuál tarjetita? No, ya le vamos a dar un pase. ¿Pero para qué voy a sentar? Pase a buscar otras amistades. ¿Ves? No te duele andar. Ah, no, sí que es uno solo. ¿Usted de dónde nos visita, muchacha? O sea, vemos que usted es una muchacha como que si viene de otro país. ¿Desde dónde nos visita? O sea, ¿de qué república? República Dominicana. ¡Oh, chico! ¡Boricua! ¡Es boricua! No, ¿cómo que boricua? Los boricuas son los puertorriqueños, mijo. ¿No es boricua? No es boricua. Ah, bueno, pero de otra parte, qué bien. ¿Cómo se ha sentido aquí en El Salvador? Ah, súper bien, chico. Solis. ¿Le han dado amor? No, nada. ¿Todavía no? Hijo de puta. No, todavía no, o sea. Ya, pendejo. No, es que no entendí. No, no entendiste, ya. No entendiste. Mira, y yo dije, no te voy a hablar, y mira. Ella dice. No te va a hablar, no le hable. Mire, hágale la ley del hielo. No se ría, no se ría. Si no anda refri ni. No se ría. Que no se ría, hombre. Le está diciendo que haga la ley del hielo y mira cómo se ríe. Seria, no se ría, porque él la está viendo. No se ría, no. Ignórelo, cero a la izquierda. No se ría. No, así tiene que estar, seria, mira. No me merece por pendejo. ¿Ah? No, de verdad no me merece. Hey, saludos. Bueno, así el ambiente, señores, esto es lo que pasa aquí a estas horas de la tarde. ¿Qué horas tendrá, muchacha? No tiene hora. ¿Ah? ¿Dónde ahora? Son las 4 con 15 minutos. Son las 4:15. La verdad que la muchacha de la nada apareció, señores. Él sí creo que la conoce, ¿verdad? Buena onda, son cheros, pa. Son cuatro. No, ya no. ¿Se dejaron? Sí. ¿Rompieron? Sí. La amistad. Todo. ¿Todo? Ah, y o sea que usted usaba lente porque él también usa lente. No, es que es el look de ella. El mío es plante, el de a ver qué puta es. Ah, bueno. Como dijiste, Stacy. Pausa y volvemos porque Stacy anda con todos los poderes, prendida. Stacy ahorita anda la batería bien recargada, no, ¿has visto aquellas pumas que llevaban hasta un así, veo? Una voz. Pues así anda pegando los pumazos. ¿Y en la cuál va usted, a la Nacional? No. A la Gavidia. ¿A dónde? Ah. Oh, de tomar bien, me dice. Ya la gente ya empieza a ir, señores. Ya lo voy a demandar porque me está tocando. No.
Le estoy presentando una amiga que se llama Stacy. Stacy, él es Joselito. Joselito, hola, tres chiches, él es Stacy. ¿Cómo? Mire, saludarle. Ella quería ver si usted le podía enseñar unos pases de baile. Cuanto quiera y a donde quiera. ¿Cómo está? Vaya. ¿Qué ofertón? Ya vamos a bailar aquí nomás. Aquí desde ahorita. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, pues, Joselito. Mantenga el maletín. Vaya, 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 vaya. No, usted. Vaya, pues. Es que usted le va a enseñar a ella, va que sí. No, no. Vaya, ¿no? Al baile. ¿Quieren que baile? ¿Usted puede bailar? No, no puedo. Vaya, entonces le va a enseñar. ¿Le va a enseñar? Va, dele, pues. Vamos a bailar, mi hermano. Ah, vaya. Bueno, ni modo. Porque no puedo, quiero bailar. Ahí viene, sí, sí. Yo no puedo, papá, ya estoy bien mando. Mire, Joselito. Ya aprendí. Joselito. Uno de los puentes, ya. Joselito. Venga. Yo quisiera clase de baile, pero nadie me queda. Mire, yo le voy a decir una cosa. Esta muchacha se anda buscando, viendo quién le enseña a bailar. Pero, ¿usted para dónde va ahorita? Ay, ¿por qué me graba? Vaya, ya va a recibir por tu pedrada también. ¿Para dónde la va? ¿Ah? Venga, Joselito, estamos hablando aquí seriamente, hombre. Ahí está Joselito, miren, para los que no lo habían visto, él es Joselito de la Virgen, ¿verdad? Joselito, el gran pirrulo y salvadoreño. Aquí estamos con todos los poderes. Chiches tristes dos. ¿Cómo? Ah, pues vení, decía así. Ni por cinco, ni me subo, ni me bajo. Ni me bajo. Pero vos vas a decir así, por cinco igualito. Me subo y no me bajo. Igualito. No, pero pues, sí. Chiche triste. Me bajo. Hey. No, pero chiche triste es famoso. Pero él tiene que decir así, como aquel dice, ni por cinco. No. Oye, pues ni por cinco, ni me subo, ni me bajo. ¿Por qué dice que no? No conoce a Joselito usted. No. Él tiene que decir así, por cinco, payaso, me subo y no me bajo. Uno de los mejores bailarines de aquí del Parque Libertad. Y yo qué voy a saber. Ajá. Yo no vengo. Yo no voy por astera. Véame en las redes sociales como el Gordo Sabrosón 29. El Gordo Sabrosón. Oiga, para que le quede. Se claro. Pudo buena esta plática. Vaya. Dale, papá. Y mi tito, mi canal, Joselito Ponce. ¿Y el canal está limpio o sucio? Está limpio. ¡Limpio eso! ¿Qué pensamos? ¡Joselito! ¡Vaya, vaya! ¡Joselito! La muchacha me da risa. ¡Joselito! Que se queda estática y dice, ¡juega, puya! ¿A dónde me vine a poner? Dice, ¡José, dígame! Mirá la muchacha. Nos vemos, mi hermano. Que usted no me da la mano. Dice la muchacha que si no sos fascista o aguilucho, porque la has agarrado. Yo soy aguilucho. Ah, usted es del águila. ¿Y qué nació aquí en El Salvador, pues? ¿Ah? Si ¿Qué haciendo aquí en El Salvador? Si sos aguilucho. ¡Ey, Joselito! Si sos aguilucho, dale la mano a una de asista. Yo soy aguilucho, no activo aquí en salvadoreño. ¡Ey, dale la mano a una aguilucha! A una de asista, la aguilucha. ¿Por qué no, pues? Ajá. A una aguilucha le asista. Como dice Dulce, no, que no. Pues. Nosotros nos vamos a vender pate, aquí somos los mismos. Y se tomó la foto. ¿Por qué andabas tomando? ¡Joselito! ¡Joselito! ¡Niño! La foto que ella... ¿A quién le di la mano? Vaya, dice. Vaya. ¿A quién le di la mano? Dice. Peña, ¿la puedo tomar? Allá. Vaya, vaya, vaya. Vaya, mucho. Espera, que no la agarro. Usted ya. Mire usted, ¿no la quiere agarrar? ¿Cómo no? Dele, dele. No quiere. Me la coge. No sabe que no es solo suyo, no te la coge. Sonríen, digan whisky. No, espera. Voy a presentar esa sonrisa. Ahí está. Ahí está. Si no, y aquí la tomé también. Buena onda. Sí, usted la toma usted. También mi consentimiento. ¿Qué usted dijo? No, no dijo. Ay, Dios María. Eso van a salir aquí del Teatro Nacional. Aquí esperando estamos en sala de espera, señores. Este movimiento no se mueve para nada, Padre Eterno. Ya me dio hasta hambre nuevamente. Mira la Jackie. Jackie. Se está hablando por ¿cómo la sala sos, de fíjate, espera, cómo sos? Le... Vamos a preguntarle a la bolita, si a qué hora van a salir. ¡Hey, saludos! ¡Pausa y volvemos! ¿Cómo le haces? ¿Así? ¿Cómo es? Este pasmado, si la está, espérate vos. Bueno, señores, así hablando seriamente, ya son las 4:30 de la tarde, seguimos esperando acá. Creo que es demasiado tiempo estar aquí en espera. Es el colmo, primo, hacia las cabales, o sea, ya esperamos bastante tiempo. Desde la 1 estamos nosotros aquí, desde la 1 de la tarde. Esperemos que valga la pena, señores, todo este tiempo. Esperemos que valga la pena. ¿Esperas o es manzana? Espera o es manzana. Ahí está.
vez, yo creo que las dos. ¿Qué le pareció Joselito? ¿Cómo así? ¿Qué me pareció? O sea, amigable, estatura, simpático. La amistad, la amistad. Como si era un bar, ¿qué va? ¡Ah! 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 ¡Saludos, mi gente! Amistad, amistad la buscando aquel. La de arriba, de ahí. Ajá. La que no trabaja. Estamos en sala de espera. No, pero no me dijo que le pedía a parecido a Joselito. Está gritando bullying. Es de buena onda. Se mira culpa. Sí. Y sí es famoso, en serio. Es uno de los más famosos de aquí en la plaza. No sabía. Yo no sabo porque como soy de Puerto Rico. Ah, no, República Dominicana. Tú ya se cambió de país. Ella sí es, pues se cambia de país. Nacionalidad. De nacionalidad, sí. Bueno, amigos, el momento que todos estamos esperando acá, al fin, señoras y señores, vienen ya casi saliendo de lo que es el teatro, señores, con todos los poderes pueden ver. Bueno, no se puede ver muy bien, pero sí ya vienen saliendo casi y creo que se van a tirar esta parte de acá donde van a venir a bailar. A esta parte, a esta pista de aquí, es donde van a venir a mover el cuchumbiri, señores. ¿Qué? Buena onda, el cuchumbiri, el cuchumbiri, el cuchumbiri. No, van a mover el cuchumbo. El cuchumbo. El cuchumbo. El esqueleto. Cuchumbiri, cuchumbiri. Y ese es lo que toda esta gente está esperando para poder apreciar. Ey, a mover. Ey, buena onda. Primo, dispuesto a ver la Miss. ¿Qué? De Chávez, qué bárbaro. A ver dónde la dejó, pero ahí estamos. Aquí estamos con nuestro amigo Guanaco. ¡Ey, Guanaco! Con todos los poderes, señoras y señores, ya casi. ¿Quién es ella, Guanaco? Beto. Beto, a ver, está saber. Hoy sí, señores, se acabaron los simulacros. Ahí vienen. Los quiero ver bailando también a ustedes. Se acabaron los simulacros. Música, maestro. Ey, qué bárbaros que no se pudo, señores, no se pudo. No llegaron al lugar donde estábamos nosotros. Qué lástima, es una lástima que sentí que fue un engaño, pues, la verdad, porque dijeron que sí iban a llegar ahí, a esa parte donde nosotros estábamos, que es enfrente del combo, obviamente, que se puso, pero de igual manera, ¿verdad? Estuvimos ahí desde la 1 hasta casi las 5 de la tarde, señores, 4 horas que me tiré ahí y ni modo, ¿verdad? Lastimosamente no se pudo, ¿verdad? No se pudo apreciar bien aquí. Vamos a ver si en el en vivo salieron unas pequeñas imágenes y ahí se las vamos a dejar al final. Así que, si usted se quedó hasta el final de ese video, regálenos un like, un comentario, suscríbase al canal si no está suscrito y bendiciones para todos.